los 10 discípulos de Shaolin, 5 monjes y 5 seglares, ya estáis preparados. Vuestros estudios han terminado. Dales tus instrucciones. Buda ama la sabiduría, la luz de la verdad. Las costumbres de Shaolin reflejan esa sabiduría. Recordad eso, respetad nuestras costumbres, sed fieles a Shaolin. Hoy saldréis al mundo. Sed siempre piadosos y practicad la bondad. Sí, haremos como tú dices. Alabado sea Dios. ¡Alabado sea Dios! Te llevaré con el abad. Muchas gracias. Por favor. Soy Usawa, te saludo. Alabado el nombre de Dios. Has venido a buscar a tu señor. Hace 2 años, mi tío Chan y yo trajimos aquí a nuestro señor. Dijimos que volveríamos cuando llegara el momento. Y ha llegado. He venido a buscarte, señor. Han cambiado los tiempos. ¿Los Ming han sido derrotados? No, señor. La causa Min aún no ha sido derrotada. Todo está listo. Esperamos tu regreso. Bien. Cuando estés a nuestro lado, nuestros ejércitos marcharán en busca de la victoria. ¿Y el general Chang sigue al mando? Sí. Los dioses han guiado nuestra causa. Abad, ¿cómo puedo pagar tu hospitalidad? No tiene importancia. Solo cumplía con mi deber. Shawa, debo marcharme. Hay espías por todas partes. Me han visto venir y también vigilarán mi vuelta. No puedes venir conmigo, no. Yo me encargaré de que regrese a salvo. Muy bien, entonces yo saldré primero. Nos encontraremos en la ciudad de la Piedra Blanca. Chei Lu. Sí, maestro. Mañana te pondrás en camino. Debes proteger al maestro con tu vida si fuera necesario. Es muy importante. Toma todas las precauciones. ¿Me has comprendido? He comprendido. Sabré hacerlo. Recuerda, ocurra lo que ocurra en todo momento, deberás guardar su vida y asegurarte de que llegue a su destino a cualquier precio. Sí, señor. Cuida bien de él. Sí, maestro. Adiós. Gracias por todo.
Perdón, señor. ¿Qué ocurre? Ha llegado una paloma del monasterio de Shaolin. Oh. Avisen al comandante. Señor, ha llegado una paloma mensajera de Shaolin. Vete. Sí, señor. Señor. El mensaje dice que el rey Chu se dirige hacia la ciudad de la Piedra Blanca. Por fin se marcha de Shaolin. Los monjes han estado dando refugio todo el tiempo a ese traidor a pesar de nuestras peticiones para que os lo entregaran. Ahora que ha abandonado el templo es nuestra oportunidad para atacar. Creo que debemos impedir que llegue a la ciudad de la Piedra Blanca antes de que sea demasiado tarde. Me alegro de que conozcáis el camino. Llevamos mucho tiempo esperando a que llegarais a este cruce. ¿Cómo sabíais que íbamos a venir? Es el único camino hacia la ciudad de la Piedra Blanca. Allí es a donde vais, ¿no es así? Sí, señor. ¡A ellos! ¿Camaradas? Camaradas. Hermanos. Camarada, el abad ya sabía que no iba a ser fácil, así que nos dijo que viniéramos por si acaso. Me alegro de que lo hayáis hecho. Muy considerado por su parte. Bien, hermanos. ¿Os venís con nosotros? No. Nosotros iremos delante mientras vosotros dais un rodeo para evitarlos. Nos veremos más tarde. Adiós. 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 Gracias. Vamos. Sí, vamos. Perdón, señor. Señor, perdóname. Perdóname, por favor. Perdón, señor. Perdóname, señor. La culpa no fue mía. Perdón. General Lam. A tus órdenes, señor.
Deberás dirigir el ataque. Hay que detenerles. Si fracasas, morirás. Sí, señor. ¿General Chen? Sí, señor. Será mejor que le comuniques al general Chao que los refuerzos están en camino. Deberás ir a la ciudad de la Piedra Blanca y esperar allí a que caigan en la trampa. Sí, señor. Padre, déjame ir. Estoy seguro de que podré capturar ese impostor. Está bien. Pero tu tío deberá acompañarte. Sí, señor. Sí, padre. Mi señor, todos los monjes te han traicionado. Se niegan a entregarle. Si amenazáramos al propio abad, él se vería obligado a entregarnos a Chu. Así no nos causaría más problemas y tú podrías matar dos pájaros de un tiro. Está bien. Ve inmediatamente al monasterio de Shaolin y dile al abad que avise a todos sus monjes. No olvides que quiero a ese hombre vivo. Soy Chen Nohu, del cuartel general del comandante. Alabado sea Dios. ¿Y qué te trae por nuestro monasterio? El comandante ha ordenado que nos entregues a Chu. El señor Chu se fue hace algún tiempo. Entonces dime, ¿dónde están los 10 discípulos que estaban estudiando aquí? También se han marchado. Ya han terminado sus estudios. No los han terminado. Avísales de que vuelvan. Deben regresar inmediatamente. De lo contrario, sufrirás las consecuencias. Alabado sea Dios. ¿Y qué consecuencias serían esas, si puede saberse? Pues muy sencillo. Si no vuelven los 10 discípulos, me veré obligado a destruir Shaolin. Puedes decirle a tu comandante que me niego. Prefiero morir antes que rendirme. Alabado sea Dios. Amigo, ¿intentas impedirnos el paso? Caballeros, ¿no sabéis que todos los caminos conducen al mismo sitio? ¿Y qué sitio es ese? Pues el infierno. ¿El infierno? Tú debes ser... Sí, soy vuestro amigo. Y si no queréis ir al infierno, debéis ir por aquí. Está New. Gracias por tu indicación. Vamos, iremos por este otro camino. Camino muy raro. Me acuerdo de cuando me trajeron a Shaolin hace 2 años, pero no recuerdo que pasáramos por aquí. Quiero que llegues a salvo a la ciudad de la Piedra Blanca. No importa qué camino tengamos que seguir. Vamos. Bien. ¡
Los hay que tienen suerte, ¿eh? ¿Cómo es que nos ponen aquí de vigilantes? Deben saber que nunca viene nadie por aquí. Sí, tienes mucha razón. Sus espías se lo dicen todo. No tienen ninguna necesidad de enviarnos a nosotros aquí. Nos han tomado el pelo. Deberíamos volver a la ciudad. Sí, tienes mucha razón. Te toca llevarlo a ti. Pero si yo lo he llevado mucho rato, tú también tienes que hacer tu parte. Te toca a ti. A ti. Oye, estoy harto. Te he dicho que ni hablar, ¿no? Está bien. Pues lo dejo aquí. ¡Ayúdame! ¡Me han cogido! ¿Qué le pasa? Sigamos nuestro camino. Sí. Esperad un momento. ¿Qué quieres? Tomad otro camino. No vayáis por el de la montaña. Allí no vive nadie. Es mucho mejor desviarse por el valle de Qingfeng. Dime, ¿quién eres tú? Dragón azul, tigre blanco. Hasta la vista. ¡Eh! Yo soy el quinto alumno, Chitu. Padre, hemos vuelto. Sagua ha vuelto. Sí, Jin. Sagua, bienvenida. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Tío Chan. Sagua, ¿cuándo regresará el maestro? El abad envió a sus discípulos para escoltarle. Pronto estará aquí. En cuanto llegue, podremos empezar nuestra campaña. Sí, todos lo esperamos. Nuestro país volverá a ser de los Ming. Magnífico. Les daremos una buena sorpresa. ¿Por qué? Deslealtad. Mi primera obligación es mi país. Así es. Pero tú... Tú y yo nos llevamos tan bien. Pensaba que... Si sigues así, me enfadaré contigo. No lo olvides. El país es lo primero. Antes que ningún amor. Los míos están en un gran peligro. Sí. Pues claro, lo sé muy bien. No quiero soltarte sermones. Ahora no. Hay mucho que hacer. Lo comprendo. Lo comprendo. Señor. Señor, ha llegado el maestro. Oh, ¿dónde está? Esperando en la casa vieja. ¿En la casa vieja? Vamos a darle la bienvenida. ¿Pero qué hace allí? Quedamos en encontrarnos en la ciudad de la Piedra Blanca. Quizás sea un error. ¿Cómo voy yo a saberlo? ¿Está ahí dentro? Vamos. ¿Dónde está? ¡Cogedlo! ¿Cómo os atrevéis a proteger a unos criminales? Los dos sois culpables. ¿Dónde está el rey Chu? Nos has tendido una trampa. ¡Maldito bastardo! Sagua, tú vete. Yo me encargaré de ellos. ¡Cogedlos! ¡No les dejéis escapar! ¡Voy a por refuerzos! Está bien, entrad ahí. ¡Ah!
¿Qué sucede? Nos han traicionado. Cintú nos ha vendido a Chin, maldito traidor. No podemos seguir aquí. Tenemos que irnos. Ya estamos muy cerca. Solo nos falta Chu. No debemos asustarnos. ¿Qué te parece? Yo iré hacia el norte y tú al sur. Ayudar al rey Chu. De acuerdo. ¿Eres el general Shao del Fuerte Gu? Exactamente. Y te ha llegado la hora de morir. Amigo mío, ¿cómo te llamas? Buda es mi mente, yo soy el cuerpo. Chitung, soy yo. Hermano. Casi no te reconozco. Hermano, ocurren cosas extrañas. Creo que hay un espía en el templo. Yo he llegado a la misma conclusión. ¿Qué hacemos? Vuelve al templo y díselo al abad. Y mantente alerta. No te preocupes, tendré cuidado. Que Dios te acompañe. Bien. Si eres hombre, déjate ver. ¿Por qué os escondéis? ¿De qué tenéis miedo? Sed valientes y pelead. Así que eres uno de los discípulos de Shaolin. Pareces muy fuerte. Es una lástima que tengas que morir. ¿Quién eres tú? Tranquilo, ya lo sabrás. General Shao. Alto, no puedes pasar. Este es el templo de Shaolin. Camaradas, soy Chitung. Chitung, ¿está el abad? ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes que hay un espía? Si no hay un espía, ¿cómo supieron por dónde íbamos a pasar? Alguien se lo dijo. Mal asunto, abad. Debemos actuar antes de que el espía nos traicione a todos. Es muy extraño. Nadie, excepto los sumos sacerdotes, conoce nuestra estrategia. Además, ¿cómo es que el enemigo lo descubrió tan pronto?
Es asombroso. Utilizaron palomas. Ha ocurrido algo horrible. ¿A qué vienen tantas presas? El abad dice que hay un traidor. Se está registrando el monasterio. Bien, vuelve corriendo. Sí. Le encontré junto al pozo y vi que había un palomar. ¿Un palomar? Abad murió instantáneamente por un golpe especial de karate chino. Abad, solo los ancianos saben karate chino. ¿Es el espía uno de ellos? Este es un asunto muy serio. No te precipites. Primero debemos asegurarnos de que no nos equivocamos al acusar al espía. Tenemos mucho trabajo. Estoy agotado. No puedo dar un paso más. Vamos. No podemos detenernos aquí. Tengo que descansar. No puedo seguir adelante. No corremos peligro. Bien. De acuerdo, puedes descansar. ¿Quién eres tú? Soy el jefe de la guardia, Lan Xingyu. Eres peor que un perro. ¿Por qué no sigues? ¿Te crees que eres un buen discípulo de Shaolin? Veamos qué tal peleas. ¡Chailung! ¡Chailung! ¡Socorro! ¡Chailung! ¡Soltadme!
momento. ¿A dónde me lleváis? ¿A dónde me lleváis? Un momento. ¿Cómo te atreves? ¡Camarada! ¿Dónde está? ¡Se lo ha llevado! ¡Yo iré a por él! ¡Tú escapa! ¿También eres de Shaolin? Así es. ¡Señor! ¡Señor! Señor, gracias por salvarme la vida. Alabado sea Dios. Vayamos a buscar a mi otro camarada. ¿Cómo dices? ¿Quién es tu otro camarada? Se llama Cheilun. ¿Cómo? ¿Cheilun? ¡Maestro Chu! ¡Cheilun! Amigo. Maestro Chu, ¿te encuentras bien? Hermano, gracias. ¿Estás asustado? Este hombre me ha salvado la vida. Así que tú también nos proteges. Estaba en apuros y le ayudé. Sigamos el camino juntos. No, seguid vosotros. Nos veremos más tarde. Bien, hasta la vista. Comandante, hay un pescador de pelo blanco que también trabaja para Shaolin. ¿Pescador? En mi opinión, es muy peligroso. Pelea como ningún otro hombre que yo haya visto en mi vida. Comandante, a mí me parece que es uno de los discípulos y aunque no lo sea, matamos a un hombre inocente. No debemos dejarle escapar. Padre, déjame ocuparme de él. Te han herido con dardos venenosos. Dentro de unos minutos vas a morir. Ni siquiera sé quién eres. ¿Por qué quieres matarme? ¿Qué te he hecho yo? ¡No soy tu enemigo! Cualquiera que sea de Shaolin es nuestro enemigo. Yeah!
Aquí es. Entremos. Un momento. ¡Ah, un caballero! Camarero, hay clientes. Ya voy. ¿Desean cenar o quieren una habitación? Una habitación. Está bien. Camarero, tráigame té. Síganme. Vamos, vamos. Por aquí. Por favor. Camarero. Dígame, señor. ¿Tiene habitaciones? Sí, claro, claro. Pase, señor, pase. Y bien, señor, ¿qué les puedo servir para beber? Té de jazmín. Un té chino. ¡Marchando un té chino! ¿Viene en visita oficial? ¡Quieto! ¡Baja aquí! Señor, es el jefe de la guardia, el general Zhao. ¿A qué te dedicas? A los negocios. ¿Y de dónde eres? Del sur. Ah, del sur. Maestro Chu al sur. Yo iré más tarde. Bien. Maestro, maestro. ¡Soldados! ¡Huyamos!
nos ha rodeado. ¿Y qué hacemos? Si logran alcanzarnos, será difícil escapar. Te voy a proponer un plan. Tú llévate al maestro Chu hacia el norte y luego gira al sur. Nos encontraremos en Yuntun al anochecer dentro de 3 días. Esperadme allí. No nos moveremos hasta que llegues. Hasta pronto. Adiós. 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 Vamos. Barquero. Barquero. Ayúdanos. Llévanos a la otra orilla. ¿A qué viene tanta prisa? Barquero. Nos persigue una patrulla del ejército Chin. Ah, soldados. De acuerdo. ¡Allí está! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Barquero, ¿cuánto te debemos? Nada. No os cobraré nada. Bien. Gracias. ¡Barquero! ¡Barquero! ¡Vuelve aquí! ¡Barquero! ¡Barquero! ¡Barquero, ando errante lejos de mi casa! ¡Andas errante! ¡Ya voy! No hay que matarle. ¡Ay!
¡El comandante en jefe! Hemos intentado capturarle, pero nos encontramos con los monjes de Shaolin y... Y os han puesto en fuga. Comandante, los 10 discípulos han roto nuestro asedio y han herido a nuestros hombres. Creo que deberíamos enviar al ejército entero contra ellos. Deberíais comprender que los 10 discípulos son los mejores luchadores de Shaolin. Sobre todo ese hombre llamado Chai Lung. Su kung fu es excelente. Tiene gran talento. Anciano, ¿cuántos días llevas aquí? Ya llevo 10 días. ¿No te echarán de menos en Shaolin? ¿Qué piensas hacer? Dime. Ha llegado la hora de actuar. Tú mata a Chai Lung y tráeme a Chu. Si lo haces, te nombraré abad de Shaolin, anciano. ¿Estás de acuerdo? Lo estoy. Me gustaría ser el abad. Trato hecho. Comandante, el traidor Chu ha vuelto a escapar y se dirige hacia el sur. Nuestros soldados no pudieron capturarle. Tal vez el anciano nos pueda ayudar. Anciano, Chi Yun no sabe que traicionaste a Shaolin. Solo tú puedes hacerlo. Tienes que ayudarnos. Me alegro de verte. Buenos días. ¿Qué haces aquí? He venido a por el rey Chu. ¿A por mí? Ven conmigo. Maestro. Le quiero a él, no a ti. ¡Lárgate! ¿Eh? Maestro, ¿por qué haces esto? Órdenes del comandante. Debo arrestarle. ¿Qué? Maestro, te has unido a Chin, ¿verdad? Recibí órdenes estrictas de proteger al rey Chu con mi propia vida. Si fuera necesario. ¿Crees que no te voy a matar? No debes matarle. Está bien. Iré contigo. No. Chai Lung. Gracias por tu protección. Has sufrido mucho. Pero no quiero que mueras. Si el destino exige que se acaben los Ming, que así sea. Yo he hecho lo que he podido. Anciano, te ruego que dejes libre a Chai Lung. Iré contigo. Maestro, tú eres nuestro soberano. Tu pueblo te necesita. Te salvaremos. Es nuestro deber, aunque tengamos que sacrificar nuestras vidas. Alabado sea Dios. Anciano, llegas a tiempo. Maestro. Abba. Anciano, volvamos al templo. ¿A volver al templo? ¿Para ser castigado? Yo no soy un delincuente. Yuan Kun, no puedes obligarme. El mal está en la mente. Déjate de sermones. No me digas lo que está escrito. Sé muy bien qué es lo que deseas. Pero no vale el precio que estás dispuesto a pagar.
Te lo ruego, piensa en tu alma. ¡Calla! Llegué a Shaolin de niño. Estudié los libros budistas todos los días y practiqué Kung Fu. Ha sido una vida dura. ¿Y qué he recibido? ¿A cambio? Yo quería convertirme en el abad de Shaolin, pero nuestro maestro no quiso. ¿Crees que tú eres mejor que yo? ¡Contéstame! Anciano, tú lo haces todo mejor. Tienes razón. Debes ser abad. Shaolin se hará mucho más fuerte bajo tu guía. Alabado sea el nombre de Dios. Sostén el santo báculo. Ahora eres el abad de Shaolin. Soy el abad. Por fin soy el abad de Shaolin. Anciano. Anciano. Maestro. Maestro. Esto es lo que quería. Anciano. El bien y el mal solo existen en nuestra mente. Aquel que comprende esta verdad encontrará la paz eterna. Maestro. Anciano. Alabado sea Dios. ¿Por qué no ha vuelto Chu aún? Debería estar ya aquí. Se hace tarde. Vamos. Rápido. Hola, hermano. ¿Eres tú? Hermano, ya has llegado. ¿Dónde está Xiao Hua? Regresó al cuartel general. Shailun, tenemos que irnos. No, hay muchos soldados por ahí. ¿Tío-chan? 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 ¿Tío-chan?
Soy un cazador que viene de la montaña. ¿Y mi tío Chan? No regresará. ¿Y quién eres tú? El primer oficial del comandante Shin. Este es el hijo del comandante en jefe. Lu Xiaohua, si nos entregas al traidor Chu, os perdonaremos la vida a los dos. ¡Eso jamás! ¡Allí! ¡Registrad por allí! Hermano, la joven Lu está dentro. Debemos ayudarla. Hermano, la hermana Lu está en peligro. Tenemos que hacer algo. Por supuesto, lo haremos. Pero antes debemos asegurarnos. Tenemos que atacar bien. Estoy de acuerdo. Nuestro deber es proteger a Chu. Claro. Tendremos que dejarla, pero volveremos. Primero, nos aseguraremos de que Chu está a salvo. Le dejamos en la muralla. Está en peligro. Pero... debemos protegerle. Volveremos pronto. ¡Rápido! ¡Id por allí! ¿Cómo es que está vivo? ¿Quién es? El capitán de la guardia. Lan Yu. Cuando iba por el bosque me encontré con nuestro hermano.
Estaba. ¿Cómo estaba? Muerto. ¿Qué? Hermano, tú y Chu salid de la ciudad. Al amanecer nos reuniremos en la colina. Bien. ¡Seguidle! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Pagar por la vida de mi hermano. Yo también soy de Shaolin, el octavo discípulo. Me llamo Chite. ¿Cómo estás? Perdona por haberte secuestrado así. Menos mal. Todos los de Shaolin habéis sido muy buenos conmigo. No sé cómo podré recompensaros. Alabado sea el nombre de Dios. Solo cumplimos con nuestro deber y lo hacemos por amor a nuestro país. Debes regresar inmediatamente. Si no, te echarán de menos. No debes moverte de aquí. Iré a comunicárselo a mis camaradas. Cuídate mucho. Adiós.
Padre. 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 Mi hijo. Padre. Padre. Hijo. 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 Comandante, ya está aquí el traidor Chu. Así que al fin te tengo en mis manos. Siéntate. ¡No quiero! ¿Qué es eso? ¿Te atreves a desobedecer al comandante? ¡Chengu! Señor. Rey Chu. Tú eres el rey Chu. ¿No es así? Lo que antes era tu territorio, ahora me pertenece. Es mío. Tendrás que aprender a nadar con la corriente o te ahogarás. Aún no he perdido. Hay esperanzas. Si mueres, ¿seguirá habiendo esperanza? Si muero, morirá mi alma. Y el nombre del rey Chu pasará a la historia. Ya has pasado a la historia. Pero no voy a matarte aún. ¿Quieres humillarme? ¿Es eso lo que estás pensando? Todavía puede serme útil. Quiero que tú seas el cebo. Quiero aplastar a los Min, sobre todo a los 10 hermanos. ¡Ceylun! ¡Chité! Camarada, tengo que decirte que Chu ha desaparecido. ¿Cómo? ¿Desaparecido? ¿Cómo ha ocurrido? La culpa es mía. Le vi deambulando solo por la calle. Pensé que los soldados le verían, así que... Maldita sea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde están Chimín y Chichén? No lo sé. Vamos. ¡Hermano! 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 Hermano, no pudimos encontrar a Chu en la muralla. Ha desaparecido. Lo sé. Chité me lo ha dicho. ¿Pero qué ha sido de la joven Lu? Ku Tien Hu ya se ha marchado. Me temo que ella ha muerto. ¿Ku Tien Hu? ¿Quién es? No le conozco. Es el jefe del condado Tanping. Es un tipo muy peligroso. Chu ha desaparecido. Tal y como están las cosas, Ku es nuestra única pista. Vayamos en su busca, le preguntaremos. Bien, yo os conduciré a él. ¿Quién eres? Hermano, es Ku Tien Hu. Así es. Y os aseguro que no saldréis vivos de aquí. Suelta al rey Chu inmediatamente. Tú no eres nadie. ¿Cómo te atreves a amenazarme?
Thank you.